Hola Piscis, vamos a empezar con tu lectura para el amor en esta semana, pero recuerda que si ves el video en cualquier otro momento y te resuena, no hay ningún problema, ¿sí? Puedes tomar el mensaje, solamente suelta lo que no al universo. Igualmente Piscis, te recuerdo que no tengo Facebook, así que siguen habiendo videos míos en Facebook, así que tengan muchísimo cuidado. Obviamente no hay algo que yo pueda hacer, pero sí solamente advertirles a ustedes para poder avisarles, ¿sí? Así que mucho cuidado, por favor, nuevamente. Piscis, sale la carta que dice descanso y rejuvenación. Es la carta número 19, que obviamente nos está hablando de esta pausa en la que ustedes han estado en esta conexión. Una pausa que para muchos ha resultado bastante frustrante por el hecho de que no hay contacto, no hay mensajes, no hay forma de saber de esta persona. Incluso si es que en algunos casos ni siquiera se tiene las redes sociales para poder, entre comillas, espiar, ¿no?, a esa persona. Algo que nunca recomiendo que tampoco se haga siempre es voltear el foco de atención hacia nosotros. Pero en la base se queda la carta número 7 que nos habla de comunidad. Esa carta también nos está representando el 3 de copas que nos habla de celebraciones. Hay algo que se quiere celebrar aquí. Tal vez incluso hay una celebración que puede estar viniendo en camino. Y muy aparte del tema relacionado a la conexión, puede ser algún tipo de celebración como alguna graduación, algún matrimonio, algún bautizo, algo por el estilo también, ¿sí? Tal vez algunos tienen algo de eso en estas fechas bastante cercanas. Piscis, podrías estar lidiando con otro signo de agua, Cáncer, Escorpio, o incluso también un Piscis, posiblemente, no necesariamente. Ok, no sé. A alguien le puede gustar la sandía, sí, un mensaje bastante, bastante aparte. Así que vamos a ver qué es lo que nos hablan los ángeles de romance Piscis para esta carta de descanso y rejuvenación. Esta pausa que ha habido en la conexión no ha sido una pausa solamente para separarlos, ¿sí? En este caso, esta pausa ha servido para que esta persona sane, tal cual está como esta figura, alguien que está adentrándose en sí mismo, en sí misma. Por eso es que también no ha habido contacto, ¿sí? Vamos a ver qué nos dicen los ángeles de romance. Una carta, por favor, para Piscis. Wow, ok. Muchas gracias. Piscis. De verdad que las cartas no me van a dejar mentir. Sí, en la base se queda la carta de separación. Dice tiempo aparte de tu pareja está en el horizonte. Es lo que ha pasado, tal cual estábamos hablando, de esta pausa que está en la conexión. Esta separación por la que ustedes, el distanciamiento por la que ustedes están pasando, Piscis, tú y tu persona, todo está siendo divinamente guiado. Es necesaria esta pausa, es necesaria esta separación. ¿Para qué? Para que ambos trabajen en ustedes mismos. Tanto esta persona que puede en el pasado, de verdad me llega mucho la energía de que ha podido incluso ser egoísta, pero es alguien que está sanando también el chakra garganta, ¿sí? Puede haber mucha energía del arcángel Gabriel y el arcángel Miguel también presentes, así que tal vez si algunos se sienten conectados con estos arcángeles, ténganlo en cuenta, por favor. Dice aquí, mantén una mente abierta. Tu alma gemela puede diferir de tu usual tipo y expectativas. ¿Por qué? Porque obviamente al momento de haber una pausa, Piscis, al momento de haber un distanciamiento, una separación, la persona no sigue siendo la misma. Va a haber un cambio, sobre todo si ha habido mucho tiempo en separación. Si pueden hacer, perdón, podemos hablar aquí de meses, de semanas, de años, incluso también. Obviamente el caso de cada uno va a ser diferente, va a ser distinto, pero esta pausa aquí me llega muy fuertemente que también ha sido guiada. ¿Para qué? Para este cambio. Porque este cambio va a llegar tan potente, Piscis, que puede que no reconozcas a esta persona. Un ejemplo bastante sencillo de lo que usualmente suele pasar en las conexiones es el hecho de que la persona al comienzo no era espiritual, ¿sí? La persona que sale corriendo de la conexión, que era una persona bastante analítica, bastante mental, bastante frío, fría, calculador, calculadora, egoísta, incluso en algunos aspectos también. Y como hay un cambio, hay una energía de alguien que quiere comprometerse en la conexión, resulta a veces un poco increíble el poder aceptar que estos cambios han ocurrido, ¿sí? Así que vamos a ver, Piscis, ¿qué es lo que está en la mente de esta persona? Así que vamos a ver, wow, ok, casi se va al fuego, muy bien. Reina de copas, podrían estar lidiando con algún otro signo de agua, no necesariamente. Caballero de bastos, 5 de espadas. Una carta más, por favor. Muy bien, salieron varias, así que las voy a regresar. Una carta más para Piscis, por favor.
Muy bien, salieron varios nuevamente, las regreso. De verdad, disculpen, pero esta baraja es nueva, así, por eso se me hace difícil barajarla también. Wow, ok, allí está la carta. El caballero, perdón, el paje de pentáculos, signos tierra. Y de verdad que, ok, en la base se queda la carta del loco nuevamente. Piscis, me parece que la semana pasada tu signo también tuvo la carta del loco en la tirada, sí. Aquí hay signos de todos los elementos, ¿sí? Primero sale la reina de copas, obviamente la reina de copas nos representa signos agua, el caballero de bastos, signos fuego, el cinco de espadas, signos aire y el paje de pentáculos, signos tierra. Así que, bueno, en particular, para serles honestas, aquí me sale bastante fuerte la energía de Sagitario, Tauro, Virgo, aquí, Libra o Géminis, ¿sí? Puede ser cualquiera de los signos, porque de verdad estamos teniendo casi todos. ¿Qué es lo que está en la mente de esta persona? Piscis, obviamente ha habido un desbalance, ha habido una energía de egoísmo tal cual está este caballero de bastos, este cinco de espadas, nos habla de alguien que en el pasado ha sido bastante egoísta con respecto a ti, con respecto a tus sentimientos, no los tomaba en cuenta, ¿sí? Era una persona que ha podido pensar que lo más importante era lo que él o lo que ella quería y no necesariamente la conexión. Obviamente ha habido aquí intervención divina con la carta del loco, muy claro está, que se dé este salto de fe, que finalmente se dé esta energía de una persona que quiere arriesgar el todo por la conexión. Porque el loco no es simplemente una persona que va y actúa intempestivamente, es una persona que ha pasado por muchas situaciones que al final de cuentas ha hecho que se dé cuenta simplemente de que tiene que aprovechar las oportunidades que la vida le está entregando. Y eso es algo que tu persona Piscis no hizo en el pasado. Por eso es que se hubiera sentido también con una energía así como que no, yo no le intereso a esta persona. Pero muy por el contrario, Piscis, había mucho amor de por medio. Esta persona quiere ir hacia ti, está bastante empeñado o empeñada en ir y contactarte. ¿Para qué? Para ofrecerte algo estable. Pero de verdad que en estos momentos, esta persona todavía siente remordimiento del pasado, siente temor por las acciones que ha tenido bueno, por las acciones que tuvo en el pasado con respecto a ti, con respecto a la conexión. Sobre todo porque quiere ver la forma de poder pedir disculpas, pedir perdón, pero no sabe cómo. Por eso es que ha habido esta pausa, por eso es que todavía está en esta energía de rejuvenación. El hecho de que esté esta energía no nos hablan de que todo está estancado, para nada. Nos hablan de que está habiendo intervención divina y mejor que haya intervención divina para que así nosotros lo único que tengamos que hacer es enfocarnos en nosotros mismos, quitarle el foco aquí a la conexión para que ellos sanen lo que tengan que sanar, mientras tanto nosotros también vamos a sanar lo que tengamos que sanar, porque aquí nos están hablando de una alma gemela. Es una conexión divina, Piscis, es una conexión que está destinada a formar parte de tu vida, ¿sí? Vamos a ver qué posible, no, perdón, ¿qué es lo que está sintiendo esta persona? Wow. No sé si vieron cómo saltaron esas cartas, ¿sí? Bastante, bastante enérgico. Cinco de copas, tal cual, arrepentimientos del pasado, llorar sobre leche derramada, el victimizarnos a veces por momentos, y me refiero a tu persona, Piscis, no necesariamente a ti. El as de espadas, claridad. Claridad es importante, tener la claridad sobre todo en los sentimientos, para no, nueve de copas, para no desconfiar nuevamente, ¿sí? Una carta más, por favor, para Piscis. Muy bien. En la base se queda el 7 de pentáculos, que prácticamente es como decir, estás a punto de cosechar algo, Piscis, estás a punto de cosechar este trabajo duro que has venido forjando, que es el enfocarte en ti. Muchos de verdad han soltado, entre comillas, y con soltado no me refiero a que se han olvidado de esta persona, porque obviamente nunca nos vamos a olvidar de las conexiones, pero sí no nos hemos enfocado de lleno, y eso es muy, muy importante y eso está genial, muchísimo más que genial, porque así entonces enfocamos las energías en nosotros y es ahí cuando estos milagros ocurren, ¿sí? Estas situaciones inesperadas que nosotros pensamos que van a tomar más tiempo, siempre ocurren de la nada y es cuando nosotros de verdad quitamos el foco de atención de la conexión. Mucha claridad mental, mucha energía de una persona de estar bastante, bastante enamorado o enamorada. Es como que te ve como un tesoro, como si te viera como algo que emanas, que irradias felicidad, que irradias amor, armonía también.
Ok, un mensaje muy aparte es que a esa persona le gusta o le gustaba cómo cuidabas de él o de ella. Creo que en general, Piscis, cómo cuidas de los tuyos, la forma como te involucras en las situaciones. Aquí hay algunas personas que podrían ser muy, muy sensibles, incluso llegar a, no sé, a llorar en algún, tal vez si ven películas súper tristes, dramáticas. Es decir, aquí hay algunos que pueden tener un contacto bastante directo con sus sentimientos y no tienen miedo de ser vulnerables ante la vista de otras personas. Y eso está genial porque no muchas personas hacen eso, Piscis, de verdad. Y tú siendo un signo de agua que eres súper sensible, que de verdad sientes con el corazón, con el alma, todos los sentimientos que tienes por momentos, era necesario que hubiera claridad por parte de esta persona, que ya no haya dudas, ¿sí? Muy por el contrario, es como que el hecho que tú hayas alejado tu energía de la conexión ha hecho que esta persona entienda tu ausencia, entienda que tu presencia significa muchísimo en su vida, ¿sí? Y no solamente eso, sino que tú también puedes sentir obviamente la ausencia de esta persona, porque como dije, si es que sí están lidiando con una alma gemela, Piscis, esta conexión está destinada a que ocurra. A pesar del arrepentimiento del pasado, obviamente. No solamente hay que quedarnos llorando sobre leche derramada como esta persona que se da cuenta de sus errores, sino que también toma acción, porque sabe que eres como un sueño hecho realidad por el cual tiene que luchar. Porque aquí no va a haber, Piscis, alguien que solamente viene y te dice palabras bonitas y ya está todo solucionado. No. La verdad es que yo veo que muchos de ustedes van a ser un poco más fríos, un poco más metódicos, van a trazar una línea. Para que pueda esta persona de verdad demostrar con hechos, porque puede que haya sido alguien de muchas palabras en el pasado, pero de muy poca acción también. Así que es algo que muchos de ustedes pueden estar lidiando también, ¿sí? Con signos de tierra, Tauro, Virgo, Capricornio. No necesariamente, pero es una energía de que finalmente cosechas lo que has estado tratando de cosechar. Bueno, Piscis, justamente lo que hablábamos, ¿no? Durante los primeros 6 meses del año, trabajamos en nosotros, durante los últimos 6 meses es donde vamos a empezar a ver todos esos cambios, sobre todo teniendo la luna llena en Virgo, ¿sí? Muy importante este 20, me parece que es. Así que vamos a ver qué posible acción vaya a ser esta persona guiada a tomar hacia ti, Piscis. Muy bien. La carta del juicio. El arcano mayor del juicio que nos habla no solamente de despertares espirituales, sino también de segundas oportunidades. Libra presente, podrían estar lidiando con Libra o tener Libra en su carta natal también, ¿sí? La carta del sol, otro arcano mayor que nos habla de abundancia, felicidad y abundancia en muchos aspectos, incluso financieramente también, ¿sí? Para los que hayan estado teniendo algún tipo de estrago financiero. Piscis. Podrías estar lidiando con Leo. Sagitario aquí, la carta de la templanza. Wow, salieron dos cartas. Solamente esta se volteó, ¿sí? Así que solamente voy a tomar esta. Esta la voy a regresar. Es la carta que salió, la última carta es el paje de copas, que nos habla de una persona que viene a pedir disculpas, que viene a pedir perdón. Alguien que no va a aceptar un no por respuesta para poder tener una conversación cara a cara contigo. Piscis, el 6 de bastos, celebraciones, reconocimientos, la llegada de alguien también. Alguien que no quiere salir de tu mente, alguien que quiere permanecer ahí. ¿Por qué? Porque tú también estás viviendo en la mente de esta persona constantemente. La reina de espadas. Podrían estar lidiando con signos de aire, no necesariamente, pero Piscis, de verdad que qué bonita energía de estas cartas, sobre todo por tener el reconocimiento de algo que finalmente va a poder llegar hacia ti para poder ser feliz, sobre todo eso, porque la energía del sol, mira cuántos arcanos mayores hay en la base, literalmente, ¿sí? Este es el arcano número 14, la carta de la templanza, el arcano número 19 y número 20, así que sincronicidades numéricas podrían estar teniendo muchos de ustedes, tal vez, porque esta de verdad nos habla de claridad. Literalmente, alguien que ve la luz, alguien que tiene finalmente claridad en todos los aspectos, sobre todo emocional, que es tan importante, porque una persona que no balancea emociones y sentimientos obviamente va a seguir estando en desequilibrio. Por eso es que es muy importante el hecho de no apresurar, de no tratar de
de presionar para que se haga un cambio, apresurar simplemente las cosas, que todo caiga en su propio peso, que todo llegue en el momento en el que tenga que llegar. Porque Piscis, de verdad que yo creo que tú has hecho un trabajo bastante extenuante aquí con mucha paciencia, el confiar de que esto sí se puede llegar a dar. Y esta carta, sobre todo la carta del juicio con la carta del sol, prácticamente son tus días diciéndote, Piscis, esa espera ya va a terminar. La carta de la templanza, recuerden, el arcángel Miguel también está bastante, bastante presente en esta lectura. Has esperado mucho por esas disculpas también. Esas disculpas van a llegar. Esa persona no se ha olvidado el hecho que tiene que pedirte disculpas. Y bueno, no sé por qué serán las disculpas. Cada uno de ustedes sabrá el por qué. Tal vez ha habido algún mensaje, alguna palabra, alguna frase, algo hiriente que haya hecho esa persona, alguna acción hiriente también. Todo eso se está sanando. Por eso es que la separación está ayudando a sanar todo eso. Por eso es que no hay que apresurar los momentos en separación también, ¿sí? Muy por el contrario, hay que aprovecharlos. Así que, Piscis, voy a sacar dos cartas de aquí del oráculo de la luna. Recuerden que tenemos muy cerca ya la luna llena. Me parece que es la luna llena en Virgo incluso, ¿sí? Así que una carta más, por favor. Wow, ok. Muy bien, Piscis. Piscis, la base se queda la carta que dice espera un cambio poderoso. Y es una luna llena, perdón, una luna nueva en eclipse, ¿sí? Aquí sale la carta que dice nada saldrá de esta situación. Claro, porque es necesario el balance antes de que haya acción. No podemos querer manifestar o ya apresurar que esta persona ya se comunique. Porque es necesario que terminen de balancear. Y digo terminen porque está aquí la carta de la templanza. Literalmente eso es como si el arcángel Miguel estuviera ayudando en esta conexión a que esta persona termine de balancear sus emociones antes de que llegue este mensaje a ti, Piscis. Mantén tu visión. No pierdan la fe, ¿sí? Y con no perder la fe me refiero a que sigan concentrándose en ustedes. Sigan manifestando lo que tanto desean, que eventualmente llega. Siempre que soltemos, siempre que lo hagamos de buena gana, de buena manera, obviamente con las mejores intenciones, ¿sí? Voy a sacar 2 meses de aquí del año para ver, antes de terminar la lectura, noviembre. Muchos podrían tal vez tener algún tipo de comunicación en este mes, no necesariamente, o que simplemente sea importante para ustedes ese mes también, ¿sí? Marzo también sale aquí. Y junio en la base. Así que, Piscis, por último, unos cuantos dijes. Recuerden que estos son mensajes alternos, ¿sí? Muy bien, Piscis. Y justamente primero sale un ave fénix. Así que es algo que posiblemente esté renaciendo en las cenizas, si es que están esperando a alguien del pasado, alguien que de verdad sí ha tenido un cambio, porque recuerden que el ave fénix nos habla de un cambio total, ¿sí? Una evolución. Virgo también está aquí presente con este búho que nos representa también la carta del ermitaño, mucho tiempo en insolación. Incluso de verdad esta persona se ha podido alejar de muchas amistades. Amistades que tal vez a ti no te gustaban en algún momento, Piscis, no necesariamente. Aquí están bastante en contacto con Madre Gaia. Este es el árbol de la vida, que nos habla de la naturaleza, obviamente el contacto con la naturaleza. Algunos que podrían estar practicando meditación, yoga incluso, tal vez, no necesariamente. Aquí sale este dije que dice, amo el vóley. Puede ser cualquier otro deporte, no necesariamente tiene que ser vóley. Pero tal vez algunos de ustedes sean bastante deportistas, les guste simplemente practicar deporte eventualmente. Acá dice amo los perros. Hay algunos que podrían. Ok. Stephanie. Con este dije me dieron el nombre Stephanie, ¿sí? Ok, no sé si esto tenga algo que ver o no, pero Stephanie me dicen Stephanie sin E. Ok, supongo que empieza con S entonces. Y justamente aquí está la letra S. Ok, de verdad que cada vez que me canalizan nombres al azar, yo siempre espero un momento para ver si me dicen algo más, pero cuando no, es cuando los digo simplemente, ¿sí? Así que recuerden que no necesariamente tiene que ser ese nombre, puede ser cualquiera que resuene con ustedes. Así que tomen el mensaje tal cual
vibre con su energía, ¿sí? Así que, Piscis, de verdad, espero que te haya gustado la lectura. A mí me ha encantado, sobre todo esta última carta que nos habla de que esperemos un cambio poderoso. Literalmente van a tener un cara a cara con esta persona porque es necesario que veas el cambio por tus propios medios, ¿sí? Aquí no veo mucha energía de comunicaciones a lo lejos. Más bien veo a alguien que de verdad sí va a querer un frente a frente contigo. Así que Piscis, espero de verdad que te haya gustado la lectura. Si te gustó, dale like. Recuerden por favor que no tengo Facebook. Tengan muchísimo cuidado. Bueno, si te gustó la lectura, dale like. Suscríbete. Comparte el video también con otros Piscis para que puedan tener este bonito mensaje. Nuevamente, mil, mil gracias Piscis a cada uno de ustedes. No solamente Piscis, a todas las personas en general que siempre están apoyándome semana a semana. Que les gusten las lecturas, e incluso a pesar de ser lecturas generales, que coincida y resuene con muchísimos de ustedes, de verdad a mí me alegra inmensa, inmensamente. Siempre estoy leyendo sus comentarios, ya sea aquí, ya sea en Instagram también, ¿sí? Muchísimas gracias, Piscis, por todo el apoyo. Para los que deseen una lectura personal, en la cajita de descripción está mi correo o también directamente la página web. Yo abro cupos para lecturas personales todos los domingos, ¿sí? Cuando no vaya a abrir cupos para esa semana, de todas maneras lo voy a dejar por aquí dicho o dar un aviso para que no haya ningún inconveniente. Así que, Piscis, nuevamente mil gracias por todo el apoyo. Inmensamente, de verdad estoy agradecida con ustedes y con todos ustedes. Me despido hasta la siguiente semana.